Importante junto al secretario de Medio Ambiente de la provincia, el director de Epidemiología, plantear qué evaluación podemos hacer a más de 70 días de trabajo específicos con el dengue en nuestra provincia y cómo nos preparamos para sostener el control de esta epidemia. Bien, ¿cómo se han coordinado en diferentes áreas del gobierno en este caso? Sí, nosotros hemos hecho un trabajo donde tampoco hay que desmerecer el rol y la presencia de los municipios. Esto también ha sido importante y habíamos invitado a la gente del municipio que nos acompañe. Es importante decir que hay una pata que tenemos que hacer, que es detectar la presencia del vector, saber qué áreas en la provincia tenemos más vida o más cantidad del número de del vector. ¿Dónde se han detectado más casos y cómo los hemos tratado en la provincia? ¿Hasta la fecha cuántos casos? Nosotros tenemos hasta el momento 11 casos confirmados. ¿Contados? Mitad y mitad. La mitad han venido de otro lado, se infectaron en otro lado y la mitad ya lo han adquirido acá sin haberse trasladado. Probablemente se han expuesto a alguien que venía de otro lado. ¿Sobre todo capital, ministra, o el interior también se han registrado casos? No, hemos tenido también en Chilecito, ahí tienen las zonas, si quieres las decís, Eduardo. Bueno, sí, se han registrado en los departamentos más importantes de la provincia casos, digamos, 11 casos confirmados, de los cuales 5 han sido importados y 6 autóctonos, o sea, sin antecedente de viaje. Bueno, en la capital, ustedes ya saben que tuvimos el mayor número de casos en el barrio San Cayetano, con alrededor de 4 casos en esa zona, que es el que más tiene, y después, bueno, se distribuyen en Chilecito, 3 casos más en Maimuda, digamos, otro caso más. Así que, bueno, más allá de eso, digamos, lo más importante es que ya llevamos más de 4 semanas sin notificado de casos sospechosos, que eso también se correlaciona con lo que está pasando a nivel del país, ¿no? Que también la curva de notificación está descendiendo. ¿Esto con la baja de las temperaturas también me hace que el mosquito deje de aparecer en los domicilios? No. Digamos, en general la baja en temperatura lo que hace es que disminuye el riesgo de transmisión a nivel ambiental. Pero generalmente el mosquito tiende a convivir, digamos, con nosotros calentitos. Entonces, por eso que, bueno, la ministra quería mantener este nivel de alerta, quería, digamos, no bajar los brazos. Si bien la transmisión disminuye, pero nunca vuelve a cero, y en general los grandes brotes se dan porque uno baja los brazos justamente en esta época y de pronto, con los primeros calores, aparecen los primeros casos, que por ahí tienen que ver con que uno baja, digamos, la guardia en este invierno, ¿no? Ministro, ¿cuál es la situación de las provincias vecinas a nuestra provincia sobre el caso? La Rioja ha sido la que menos casos ha tenido en el país, en esto del norte, que todavía vivimos tan cerca de la zona más caliente, ¿no?, en el norte del país. Catamarca ha tenido el doble de casos que nosotros, y esto, bueno, siempre es una alerta decir que el número de casos implica hablar de la coordinación que han tenido las distintas áreas y estar presente. Pero un poco quiero reiterar lo que dice el doctor Bazán, no hay que bajar los brazos, sobre todo quiero que entiendan que estamos en vigilancia extrema por el tema Zika. Acuérdense que utiliza el mismo mosquito y encima se transmite en forma sexual y el 80% no tiene síntomas. Y esto es importante porque la última reunión que tuvimos de ministros de Salud de la Nación, este tema va a seguir siendo una alerta y una vigilancia todos los meses del año.